Hola amigos, hoy quería hablarles de los hienodóntidos y antes que nada mandarles un abrazo a Miguel Méndez Hernández y a Luis Miguel Martín, que siempre están presentes y colaboran con el canal. En los ecosistemas modernos, los mamíferos en la parte superior de la cadena alimentaria son los miembros del orden carnívora, como los cánidos, los félidos o los mustélidos. Pero durante gran parte de la era de los mamíferos, los carnívoros compartieron su nicho con una familia extinta de mamíferos llamados hienodóntidos. Las especies de esta familia diversa se pueden encontrar en Eurasia, en América del Norte y en África. En África, estos mamíferos fueron los principales depredadores en los ecosistemas donde evolucionaron nuestros primeros ancestros. A pesar de sus hábitos carnívoros, es posible que los hienodóntidos no hayan estado estrechamente relacionados con los verdaderos carnívoros y todavía no se ha establecido su lugar en el árbol genealógico de los mamíferos. Los hienodóntidos tenían cráneos largos, mandíbulas delgadas, cuerpos delgados y una postura plantígrada. Por lo general variaban en tamaño de 30 a 140 centímetros hasta el hombro, mientras que Hienodon gigas medía hasta 1,40 m de alto en el hombro y pesaba unos 500 kilogramos, la mayoría estaba en el rango de 5 a 15 kilogramos, equivalente a un perro del tamaño mediano. La anatomía de sus cráneos muestran que tenían el sentido del olfato particularmente agudo, mientras que sus dientes estaban adaptados para cortar en lugar de triturar. Debido a su rango de tamaño, es probable que diferentes especies cazaran de diferentes maneras, lo que les permitió llenar muchos nichos de depredadores diferentes. Los más pequeños cazaban en manadas durante la noche como lobos, y los más grandes y feroces cazaban solos durante el día, usando su gran tamaño y poderosas mandíbulas como un arma principal. Los dientes carnasiales en un hienodóntido son generalmente los segundos molares superiores y los terceros inferiores. Sin embargo, algunos hienodóntidos tenían hasta tres pares secuenciales de dientes carnasiales en sus mandíbulas, por lo que no podrían haber comido ningún otro alimento que no fuera carne. Este grupo es muy inusual en lo que respecta al reemplazo de los dientes. Los estudios sobre Hienodon muestran que los juveniles tardaban de 3 a 4 años en la última etapa de la erupción de los dientes, lo que implica una fase adolescente muy larga. Al menos un linaje de hienodóntidos, los apterodontinos, estaba especializado en hábitos acuáticos similares a los de las nutrias. Habiendo evolucionado en África durante el Paleoceno, los hienodóntidos, poco tiempo después, se extienden a la India y a Europa, lo que implica conexiones biogeográficas cercanas entre estas áreas. Luego se dispersaron a Asia, desde Europa o la India, y finalmente a América del Norte. Fueron hipercarnívoros importantes en Eurasia, África y América del Norte durante el Oligoceno, pero disminuyen gradualmente y casi toda la familia se extingue al final del Oligoceno. Solamente cuatro géneros sobreviven en el Mioceno, de los cuales solamente uno sobrevivió lo suficiente como para extinguirse al final de este periodo. Tradicionalmente, esto se atribuye a la competencia con los carnívoros, pero no se ha registrado ningún examen formal de la correlación entre el declive de los hienodóntidos y la expansión de los carnívoros, y es posible que estos últimos simplemente se hayan trasladado a nichos vacantes luego de la extinción de las especies de hienodóntidos. El hienodóntido más grande fue Simbacuba cutoca africa. Su nombre significa el gran león de África. Vivió durante el Mioceno temprano y fue encontrado en Kenia. El espécimen tipo se recuperó de depósitos que datan de 23 millones de años. Probablemente llegaba a los 1.500 kilogramos y superaba en tamaño al oso polar moderno. Los fósiles de Simbacuba fueron descubiertos por primera vez cuando los científicos examinaban fósiles almacenados en el Museo Nacional de Nairobi, en Kenia. El espécimen tipo consta de una mandíbula del maxilar inferior, un maxilar superior derecho y algunos restos postcraneales. Los ligeros patrones de desgaste en la dentición indican que el espécimen holotipo era un adulto joven en el momento de su muerte.
a partir de la mayor parte de una mandíbula, partes de un cráneo y algunos fragmentos del esqueleto, los investigadores pudieron identificar y nombrar una nueva especie. Es Simba Cuba, del Swahili Gran León, Kutoka África, que significa de África. Estas enormes bestias medían más de 1,50 m de altura sobre sus cuatro patas. Pesaban 1.500 kilogramos y fueron uno de los últimos hienodóntidos de África, continente que este grupo dominó durante 45 millones de años. El estudio de los restos indicó que tenía una postura para caminar semidigitígrada y probablemente era un cazador y carroñero que se alimentaba de criaturas como rinocerontes y los primeros proboscídeos. No estaban tan especializados en triturar huesos, pero tenían dientes con un filo cortante constante a lo largo de toda la vida. Simba Cuba y otros hienodóntidos gigantes, como Megistotherium, eran una forma de depredador muy distinta a los depredadores modernos. Mientras que los carnívoros modernos tienen una sola fila de dientes posteriores, dispuestos para masticar carne, los hienodóntidos tenían hasta tres juegos de dientes para cortar carne. Todas estas cuchillas adicionales les daban una mandíbula relativamente larga, que hacía que sus cabezas se vieran un poco como demasiado grandes para su cuerpo. Se parecían un poco a los huargos del Señor de los Anillos. El nombre Megistotherium proviene de varias palabras griegas: Megistos, el más grande; Therion, bestia; Ostion, hueso; y Tlaston, aplastado o magullado, por lo que significa la gran bestia aplastadora de huesos. Vivió durante el Mioceno temprano, hace unos 23 millones de años, y sus restos fueron encontrados en Kenia, Egipto, Namibia, Uganda y Libia. Fue nombrado por Robert Savage en 1973. Es uno de los mamíferos depredadores terrestres más grandes que han existido. Medía 1,50 m de altura en los hombros, 3,5 m de longitud entre cabeza y cuerpo y una cola de 1 m de largo, con un cráneo de 65 centímetros de largo. Su masa corporal estaría entre 500 y 880 kilogramos. Los hienodóntidos grandes como este podrían haber evolucionado originalmente como depredadores especializados o carroñeros de los grandes herbívoros africanos. Se han encontrado huesos de mastodonte con sus fósiles, lo que indica que Megistotherium pudo haberlos cazado como alimento. Los dientes superiores de Megistotherium se superponían con los molares inferiores, como tijeras, para formar una formidable y poderosa acción de corte. La tierra que ahora es el desierto de Sahara era mucho más fértil en el Mioceno. Una cantidad considerable eran pastizales y las lluvias eran abundantes. Los lagos y estanques daban agua para la gran fauna, lo que le dio a Megistotherium y a otros depredadores un amplio suministro de presas. Hienodon vivió un poco antes, en el Eoceno medio a Mioceno temprano, en Europa, Asia y América del Norte. Los miembros del género difieren considerablemente en tamaño y ocuparon varios nichos de depredadores terrestres. El más grande es Hienodon gigas. Pesaba 500 kilogramos y tenía unos 3 metros de largo. La longitud de la cabeza alcanza los 50 centímetros o más. Sostenía una cabeza pesada que era bastante corta y tenía un cuello muy fuerte. Sus presas, como lo hacen los perros modernos, eran agarradas por una boca con dientes y no como lo hacen los gatos, con garras y dientes. Con el movimiento de sus extremidades traseras podía hacer saltos muy bruscos para atrapar a los animales y también es posible que cavaran con sus patas delanteras en el suelo, buscando pequeños animales que viven en madrigueras o en huecos. Con un tamaño bastante grande y Hienodon gigas, probablemente no podría haber hecho una carrera muy larga. Más bien eran depredadores de emboscada y carrera breve, pero que perseguían activamente a sus presas, al igual que la mayoría de los felinos grandes y pequeños de hoy en día. No hay dudas de que era capaz de atrapar, matar y cortar a un animal relativamente grande con sus poderosas habilidades de cacería. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó los espero de nuevo otro día. Cuídense un montón.